Hola, hola, muy buenos días. Aquí nosotras con la Ana ya cocinando otra vez. Saludo, Ana. Gracias. Cindy Catrín. Hola, muy buenos, ¿qué? Buenos días. Buenas tardes. Bueno, ya es tarde, pero como ustedes saben, pues cuando uno va al mercado, pues se le hace tarde a uno y pues hoy pues, llegamos muy tarde y fuimos a traer verduras para... Y pues hoy vamos a hacer un caldo de gallina. ¿A que sí? Sí. Vamos a preparar un caldo de gallina. Ojalá pues... nos salga bien. Ojalá que nos salga bien, porque a veces cuando ya es tarde, pues a veces ya no sale como uno quiere. Donde quiera que estén, saludos para cada uno. Para cada uno de ustedes. Ay. Hoy vamos a hacer un caldo de gallina. Ahí llegamos a comer, dice. ¿Está bien? Ya está. Cuidado, no te vayas a volar tus manitas, tus deditos. Sí. Es mucho chutar. Ay. Anda, trae agua. Vamos a lavar. Bueno, ¿y no el agua que te traje? No, pero hoy no es mucho. Saludos y bendiciones para cada uno de ustedes. Vamos a... bueno, ahorita ya es un poco tarde y pues vamos a cocinar todavía, porque ustedes saben que... bendiciones, mis hermanos. Saludos para cada uno de ustedes. Muchas gracias por sus comentarios. Aquí estoy con Cindy. Cindy. Pero ahí no voy a lavar yo otro lugar que esté bien. Ya voy a empezar a gritarle a la Cindy otra vez. Es que la Cindy no hace caso. Mi hermanita no hace caso aquí. Está la gallina criolla. Saludos, hermanos, bendiciones, saludos, espero que todo esté bien, donde quiera que estén, ¿verdad? Pues esperando en Dios que se encuentren bien y que hayan llegado bien a su trabajo, en su casa, y que estén bien con sus familiares. Pues donde quiera que estén, donde quiera que se encuentren, Dios me los bendiga. Que Dios los siga bendiciendo siempre. Y pues, hoy pues con la Cindy, mi hermana, estamos cocinando. Aquí está. Vaya. Esperemos que se vaya prontito.
voy a arrimar esto. No sirve para tu agua, no los peros. El corazón del pollo. De la gallina del pollo. Ay. Miren, para que ustedes no digan que no es gallina, porque aquí tenemos, bueno, aquí tenemos los, ¿qué, Cindy? Los bebitos, ¿verdad? Aquí están, aquí está todo, todo, todo. Bueno, no sé. Sí, sus pollitos, sus. Ah, no, ya está hirviendo el agua. Vaya, vamos a ver. Creo que yo voy a dar las verduras. Saludos para cada uno de mis hermanos. Bendiciones. Espero que estén ahí con la bendición de Dios. Y pues hoy vamos a cocinar con la Cindy, a ver cómo nos va a quedar. Y pues ahorita vamos a hacer también un poco de atol quebrantado, porque vamos a tomar, eso va a ser nuestra bebida natural para el día de hoy. Vamos a hacer eso, vamos a moler en la piedra, porque ustedes saben que el atol quebrantado, para los que saben qué es, pues se tiene que hacer en la piedra, en el molino de piedra, y ahí vamos a estar haciendo nuestro atol, nuestra bebida. Vamos a traer las hojas y empecé a hacer los tamalitos. Ahora a la Cindy le va a tocar hacer tamalitos ahorita. Vamos a enfocarla ahorita. Se va a asustar de mí. Cindy, anda, tiras y traes más agua limpia. Pilas, mija, pilas. Ahí está mi cuñado, porque tenemos que ayudarle porque ya es tarde. Yo estoy pelando los bisquiles. Papas. Las papas. No, esos son whisky. Ah, no, ah, no, son papas. Papas. Aquí están los whiskiles. También. Usamos whiskiles criollos porque son más ricos. Y así es. Hay de los otros verdes, pero es que estos son más ricos. Son criollos. Criollos para caldo. Eso usamos nosotros. Bueno, fuimos a conseguir con mi mamá en el mercado y no había. Pues aquí vamos a estar. Le necesito tu agua. Está el agua. Está bien, ahorita voy a ver. Muchas gracias, mis hermanos. Muchas gracias. Bendiciones. Vamos a lavar bien. Aquí. Aquí también. Ajá. No, pero hacerlo y lo pones encima de la mesa, ya ve. Y después, cuando ya esté, muchas gracias, mis hermanos, por estar ahí siempre. Y pues hoy queríamos compartir con ustedes este momento. Pues vamos a hacer, bueno, ahorita ya está hirviendo nuestra olla. Vamos a ver, ahí está. Es una olla de barro que mi mamá tiene. Y pues ahorita lo vamos a echar. Ahí está el Alex. El Alex pelando las papas y todo lo que va a estar haciendo el Alex. No cortar el dedo. No. Bueno, nos vamos a apurar un poco porque ya es tarde. Y nos toca hacer mucho todavía. Falta hacer mucho todavía.
Saludos, mis hermanos, muchas bendiciones para todos ustedes los que nos están viendo. Vamos a echar nuestro tí. Bueno, ya está. Vamos a echar la primera pieza en el nombre de Jesús para que abunde. Ay, Dios mío. La segunda. Pero muy grande les hiciste, nena. La tercera, pues sí. Más grandes para mí. No, la para cuarta. Papá. Bueno, y ahí vamos. Lee, ¿qué dice? ¿De dónde nos están saludando? Lady Johanna García. Yo quiero, dice. Claro, ay. Sí. Catalina Hernández. Saludos, hermano Ana, bendiciones. Muchas gracias. Mamá. ¿Qué, mi mamá? Cristina Sara, hola nena, dice. Bendiciones, hola. Sonia Hilda, qué rico. Es que ni el pollo. Ah, saludos, hermana Ana, dice. Gracias. Saludos desde Petén. Que se cosa luego porque ustedes saben que a veces. Las gallinas ya están un poco viejitas y a veces no se cocen luego, pero vamos a intentar echarle más fuego para que se cosa rápido. Se cosa muy rapidito. Elizabeth Elías, bendiciones, hermana, dice. Muchas gracias, bendiciones. Como pueden ver, pues yo creo que cada uno pues cocina diferente. Pero nosotros estamos haciéndolo de esta manera. Está el ciñip, el... Su, ¿cómo se llama? Su sop. A ver, el menudo. Sí, la shit menudo. Marlon, bendiciones, hermanas, saludos, dice. Muchas igualmente. Gracias, muchas gracias. Uy. Vamos a sacar un menudo. Neri López, saludos. Desde aquí, Houston, Texas, dice. Ah, ya. Muchas gracias. Saludos y bendiciones. Hoy vamos a hacer caldo de gallina, mis hermanos. Ojalá se nos cosa luego. Yo digo porque ya se estaba hirviendo el agua cuando echaste el pardo. Qué guapo el muchachón, dice. El Alex, a ver dónde se fue. Saluditos a todos. Que Dios les bendiga. Gracias por conectarse con nosotros. Ya tengo hambre, dice. Cabal, creo que ya van a ser mediodía. Son las 11:49. Faltan solo, ¿cuánto? 11 minutos para las 12. Así merito. Mari Fabiola Vicente, bendiciones, Ana González.
Muchas gracias. Rebeca Pérez, saluditos hermana Ana, bendiciones, dice. Bueno, creo que no soy capaz de leer todos los comentarios, pero bueno, que Dios les bendiga a todos. Vamos a limpiar aquí. Ojalá que ahí está la Cindy, ve. Hoy sí. La Cindy de Ana, creo que le eché mucha agua al cor. Va a hacer tamalitos la Cindy en hoja de milpa. Que saludos. ¿Ah? Diles que el color de la masa es negrita. La masita es morenita. Es color morenito la masa. Ay, Cindy, apúrate, dicen. Vaya, ahorita. Ahorita va a empezar la Cindy. Eso rápido se cose, ¿verdad? Muchas gracias, así merito. Desde Petén, dice Freddy, muchas gracias. Juana García, dice, desde Santa Cruz Varía, Huehuetenango, dice, saludo mi hermana, bendiciones. Desde, ay, Dios del cielo, rápido. Sí, peor que no sabemos leer mucho, ¿verdad que sí? Chiquito lo haces para que se cose luego. ¿Oíste? ¿Oíste? Así. Chiquitillos. Digo yo para que se cosa luego, peor si viene mi mamá rápido y no se ha cosido. No lo vas a hacer gordos, chiquitillos. La Cindy también canta, hermano, solo que, bueno, lo dije en cuando tuvo sus bebés, pues ya no tuvo tiempo de salir y de hecho, no sé, pero sí, ella canta en la iglesia. Canta. Ay, qué lindo. Se le antoja a mi bebé ese caldo de gallina, dice. Lo sentimos mucho. Es que a veces también, es que hay quienes que están en antojos y pues no podemos hacer nada. Apúrate a pelar las verduras. Mi cuñado no se apura a pelar las verduras. Voy a dejar la nena adentro, es que la nena ya. Si yo empiezo, termino rápido. Es que la nena. Juan Ramírez dice, no publiques tu comida porque hay niños que no tienen, dice. Pero tampoco van a tener teléfono para ver. O internet. Pues sí. No se preocupe, hermano Juan Ramírez. No se preocupe. Antes nosotros no teníamos nada de comer, mucho menos teníamos teléfono y ni se podía recargar al internet. Pero bueno, saludos mis hermanos, bendiciones. Ahí está la Cindy. Ya van a ser a las 2 y la gallina no se cose, dice. Sí, hombre, pero es que... No está mi mamá. Bueno, no está mi mamá y mi papá y van, los cabalitos van a llegar ellos y vamos a estar. Bueno, mis hermanos, nosotros pues tenemos pollitos y mi mamá los tiene en sus jaulas. Y cuando crecen, pues hay grandes y pequeños y cuando ya son grandes, pues ya... Ya son grandes y los empezamos a comer cuando se nos antoja uno. Que cante la Cindy, dice. Cindy, ¿qué canto te cantabas antes? Había un canto que te gustaba. Es el de Damaris Guerra, el que dice, buscando una señal. ¿A que sí? Canta un poquito. Canta un poquito.
Pues si creen que no, no cantas, pero sí canta un poquito. Dale. Canto un poquito. Uh-huh. Espérate, yo voy a buscar uno. Va, pues, que búscale. Vale, pues. Déjame pensar. Tú mí. Te sabes un montón, solo que no, no, no quieres ni te atreves. Dale, Cindy dice. Muchas gracias. Claudia Torres, ¿y por qué no cocina? Dice, yo estoy preparando la comida. Yo estoy preparando la comida. Ahí está, ahorita va. Mira, Lali, se pone las verduras ahí. Ay, Dios, mi cuñado, no se apura. Apúrate, vecino, y busca tu canto porque todos están preguntando. Aquí. Voy a cantar un tu canto, sí, va, dale, pues. Espérate, pero me decís cuando ya para mientras voy a... A terminar el trabajo de mi... Apúrate. Ahí está, ve. Es que yo fui a traer esto para echar la verdura ya pelada. Apenas llevo 5, 6, 7, 8. Apenas 8 lleva. Me falta todo esto. Bueno, ya casi vamos a terminar. Vamos a empezar a... Voy a ayudar un poco al Alex aquí. Bueno, los huizquiles no hay que pelarlas, esos se van así porque son criollos. Me gusta más que uno. Ajá. Así, enteros se van. Estamos esperando, dice Cindy, ya. Ya. Dale, pues. Ahorita voy a ir con la Cindy. Para mientras. Dale, Cindy. Dale. ¡Apúrate! Ya. No. Ya, espérate. Bueno, voy a cantar una que canta la Ana. Ajá. Creo que es Tengo un nuevo amor. Ah, dale, pues, Cindy. Sí. Vamos, Cindy, dice, dale. Dale, Cindy, dice. ¿Cómo te llamas? Yo tengo un nuevo amor. Dale, pitos. Toma aliento, Cindy. Dale, canción. Dale, Cindy. ¿Qué dice? Dale, Cindy, dice. Ah. Yo tengo un nuevo amor. El corazón me late sin parar. Porque hay uno que me ha dicho, te amo de verdad. Jesús, mi amor. Y más que amor, mi dulce paz. Siento, tengo ganas de volar al firmamento. Gritarle al mundo entero lo que estoy sintiendo. Que ya encontré mi dulce amor. Jesús es toda mi verdad. Y nunca yo me cansaré de repetir hasta el final. Ahora yo tengo un nuevo amor. Jamás imaginé poder hallar aquel que le dio a mi vida una razón para amar. Jesús, mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Y ahora yo tengo un nuevo amor. Jamás imaginé poder hallar aquel que le dio a mi vida una razón para amar. Jesús, mi amor, y más que amor, mi dulce paz. ¡Bravo! Bueno, la Cindy, ella... cantaba también desde pequeña y pues yo, bueno, la Cindy no ha estudiado de cantos, ni yo tampoco, pero Dios nos ha dado, Dios nos ha dado la oportunidad de cantarle. Para adorar a Dios no se necesita una buena voz, para adorar a Dios tiene que salir, tiene que salir desde lo profundo del corazón, ¿sí? Así está bien. Y pues la Cindy, mi otra hermana, mi hermano es músico, mi papá le enseñó y pues nos falta mucho, diría yo, porque para cantar pues hay que, no sé, hay que prepararse, ¿no? Pero la verdad pues, ajá, pero nosotros cantamos así lo que podamos dar y pues y así estamos, mis hermanos,
Así que algún día vamos a grabar con la Cindy un canto. Y pues yo sé que Dios... Bueno, antes nosotros, yo y la Cindy cantábamos temas de mariachi. Nos gustaba cantar mucho y pues cantamos juntas. Cantábamos, ella era mi segunda voz. Y después pasó mi hermanita, la otra, a cantar mi segunda voz. Pero... Sí, pero como les comento, ellas por sus bebés, pues ya a ustedes saben que los bebés necesitan mucha atención y pues por eso, mis hermanos. Pero aquí estamos, así que ella está haciendo tamalitos de masita morenita. Aquí ustedes saben que en Guatemala tenemos tres tipos de masa o más, pero yo solo he visto el blanco, el amarillo y el morenito o negrito, como se le puede decir. Y pues ustedes saben que cada, bueno, tiene diferente sabor. Así que ahorita mi cuñado, pues él está cortando lo que es las verduras. Siempre nos ayudamos porque si no, no acabamos luego. ¿Va que sí, Alex? Así es. Así es, Alexander. ¿Cuántos hay que perder? O sea, ¿cuántos hay que cortar? Cuatro, mijo, ya te dije, no, que cuatro. ¿Alcanza eso o más? Solo hace otros tres más y ya estuvo, para que sí, para los bebés, porque a veces los bebés solo comen verduras. Sí, voy a traer más poquito porque quise con más. Pero ahí hay en el... Por eso, tiene la pila. Ajá. Anita canta, levanto mis manos, dice. Bueno, a ver si me lo sé todo, pero un poquito. ¿Tú te lo sabes, Cindy? ¿Cuál era? Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza, creo yo. No. Levanto mis manos. Por eso preguntarle si es ese. ¿Dónde se quedó? Ahí está Abigail. No sé si es el tema en donde dice, levanto mis manos. Aunque no tenga fuerzas, levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. ¿Qué más dices? Nuevas fuerzas tú me das. Todo... Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nueva unción tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible cuando levanto mis manos. Creo que es ese canto, ¿verdad? Bueno, ese es el canto. Bueno, ese es el canto y ya lo cantamos. ¿Va que sí? Sí, salió muy bien. Ah, sí, mero. Más o menos. Más o menos, pero ahí vamos. Ya, vamos a lavar. ¿No las has lavado? Ay, tiene espinas. Muy buenas tardes, hermanos. Así estoy diciendo para los que no entienden. ¿Qué le echa a la masa para los tamalitos? Nada, solo agua para enguadarlo y hacerlo. Nosotros no le echamos nada, pero yo he visto que en otros lugares le echan sal, pero nosotros no, nosotros así nada más normalmente. Ya voy a terminar, yo vamos así. Alexandra trae dos leños. Ahí, aquí. Aquí busca los delgados. Aquí, merito, ahí con los pollos, acá, la leña. Busca los delgaditos, así. Cat nomás. Así, cat nomás.
Solo dos. Bendiciones, mis hermanos. Saludos para cada uno. Esperemos en Dios que todo esté bien y ustedes se encuentren bien, mis hermanos. Bueno. Ajá, sí está bien. Así. Ah, aquí tenemos cilantro criollo, mis hermanos. Ah, decir, está muy rico. Te voy a cortar la hierba. Anda, trae hierba. ¿Cómo se llama hierba? Hierba buena. Hierba mora. Hierba buena. Ahí está en la maceta de mi mamá. Ahí hay hierba buena. Pero no corta por ramitas, no cortes por hojas. ¿Ah? Corta unas 5 ramitas. Papi. Elizabeth López, está bien, mi hermana, pues vamos a estar orando por su hijo y a todos los que están diciendo que necesitan una oración, pues lo vamos a hacer, mis hermanos, y pues vamos a estar orando por ustedes y esperando que ustedes se puedan unir a nuestras oraciones en las noches cuando Dios nos da la bendición, ¿verdad?, de poder orar con ustedes, mis hermanos. Así que bendiciones, muchas gracias por estar ahí siempre. Y pues les comentábamos que hoy estamos cocinando nosotros con mi hermana en la casa. Ya es un poco tarde, pero siempre, pues a veces ustedes saben que a veces uno tarda, ¿verdad? Sí, esta es la hierba buena. Sí. Fue a cortar hierba buena. Sí. Huele rico. Para echarle al caldo, porque ustedes saben que si no le echamos hierba buena, pues no sale bien. Pero en este caso. Voy a usar unas cosas porque ya se acabaron las hojitas. Ah, sí, o sea, no. Pásamelas. Las papas no hay que cortar. Bien. Sí, vamos. Pero pásame el elote ahí. ¿Cuál? Pásame todas. Bendiciones, mis hermanos. Muchas gracias por estar ahí. Ay, qué bendición de Dios, mis hermanos, estar con vida y poder disfrutar un poco de todo lo que Dios nos permite, ¿verdad? Y pues, aquí estamos. ¿A qué horas es la oración? Dice. Mis hermanos, nosotros pues yo empiezo a las 11, a las 11 de la noche y hasta donde Dios nos permite, ¿verdad? Pues, siempre hemos orado a esas horas porque es más como silencioso y más tranquilo. Ustedes saben eso porque eso es normal, ¿no? Ve a tirar esto y traes agua. Así que, mis hermanos, aquí estamos en la casa. Y la hierba mala, dice, hierba mora. Hierba buena. Por eso es que yo le estoy diciendo que hay dos, hay hierba mora y hierba buena, es esta para el caldo. Y esto es muy, es como menta, menta. Hierba de menta. ¿Qué hacen el almuerzo? Estamos preparando caldo de gallina, mis hermanos. A ver. Vaya a ver su hermanita. Vaya a ver a la hermanita. Vaya. Saluda, pues. Hola. Bendiciones, decía. Bendiciones. Saludos. Saludos. Para todos. Para todos. Que estén bien. Que estén bien. En el amor de Dios. Amor de Dios. Amén. Amén. Yo les bendiga, decirle. Yo me bendiga. Vale. Ve a ver a tu hermanita que no se vaya a caer, ¿sí? Nena, venía a ver el soco del guapo. Bendiciones, mis hermanos. Voy a ver a la Cindy. Está preparando. Sí, ¿verdad? Sí. Echa bien, lo vas a... No lo vas a estripar solo. Así, ponelo así. Eso, merito. ¿Será que caben aquí, Ana? Bien. Mira, y si no cabe, dale, que salga como volcancito y así vamos a hacer. Creo que tú sabes leer. Así es mejor. Así es. ¿Qué dicen? Lee los comentarios.
Saludos, buenas tardes, Ana dice. Okay. ¿De dónde nos están saludando? Habla duro, porque tal, no bendiciones, hermana Ana. Con unos platos más, pues, bendiciones. Saludos desde Nueva York, dice. Saludos, bendiciones, hermana. Desde Guatemala, dice. Bendiciones. Bendiciones. Saludos desde Coatzacoalcos, Veracruz, dice. Irma Tejo, algo así. Que los niños se quieren salir. Y allá afuera hay mucho lobo. Saludos, hermana. Bendiciones, Ana dice, bendiciones. Muchas gracias. Desde su Carolina. Carolina. Algo así. Carolina. Sur Carolina. Sur Carolina. Yo quiero saludos desde Honduras, dice Ana. Muchas gracias. Don Francisco Calibre. Muchas gracias, hermana. Duro, hablas, Alex, es que no Ana, escuchan. Es que son muchos comentarios. Sí, pero leer los que podés. Ana, Isabel. ¿Solo eso? Sí. Bendiciones, Isabel. Hermana Ana, Dios lo bendiga desde México, dice Fabián Flores. Muchas gracias, mis hermanos. Saludos desde Colombia, dice Rosa Sandoval. Saludos desde Norte California, dice Carolina. Leo Choc, creo. Cuchara, porque ya se cucharamos para cuando ya está. Bendiciones, dice por acá, hermana Ana, desde Los Ángeles, California. Dice, muchas gracias, mis hermanos, muchas gracias. Bueno, aquí nuestra comida ya está hirviendo. Ya está hirviendo, mis hermanos. Solo que... Casma se las cocinó. Ya está hirviendo aquí, ya. ¿Ya, verdad? Ahí está. Claro que sí. Ay, no. Te quemaste. A la vez que quemó así. Bueno, ahorita mientras que ya hierva un poquito acá, vamos a... Voy a hacer el atol. Voy a hacer el atol porque vas a terminar de hacer eso también. Vamos a hacer el atol. Esto es una bebida natural. Wilmer Morales dice, saludos, Anita. Muchas gracias. Según que... Es que hay muchos comentarios, Ana, rápido pasa. Qué rica comida, hermana Ana, dice Miguel Sa. Muchas gracias, hermanos. Romeo Pérez, ¿dónde vive, hermana? Perdón, dice. ¿Dónde vivís, hermana? En Chinique, hermano. Ariel Ordóñez, me invitas al pozole.
Ay. No, este es un atol. Es una bebida natural. Viste muchos comentarios. Esta es una herencia de mi abuela. Es una herencia de mi abuela, mi papá. Es la piedra de moler. Un día no es cine. Bien, creo que sí. Ni nos damos cuenta, va. Eso requiere mucha fuerza, ¿no? Sí. Josías Molina, bendiciones, hermana Ana González. Muchas dice, gracias. Moisés, saludo desde, ¿qué dice ahí, Alex? Tennessee, algo así. Cristina Soriano, bendiciones desde Italia. Todo se ve muy rico, dice. Ay, gracias. Es que estamos haciendo nuestra bebida porque de eso vamos a comer al ratito. Y vamos a ver aquí dónde vamos a poner lo que está cayendo aquí. Ja, duele, Ana. Agustín José, hola Ana, tienes una hermosa sonrisa, bendiciones, dice. Muchas gracias. Gaby Olvío, saludos, Dios le bendiga, dice Ana. Muchas gracias. Carlos Osorio. ¿Dónde toma? Sí, cierto. Ahí está. Perdidos. ¿Viste? Es que si baja hasta abajo, se pasa muy rápido. Me lo voy a hacer la mesa. Alex Álvarez, que cante un pedazo del canto. Tengo un nuevo amor, por favor, dice Ana. Ay, Dios mío. La Ana sudando está allá. Creo que solo es un poco Ana porque no somos bastante bien. Saludos desde Honduras, dice Elkin Mejía. Creo que ya lo leí. Ajá, aquí se hace músculos, hermanos. La Ana, cabal. Aquí se hace músculos. Músculos o tu fuerza. Músculos. Para los que quieren ir al gimnasio, pues. Que compren una piedra así, ¿no? Pues sí, para los que no tienen tiempo que salir. Saludos mis hermanos, bendiciones. Cindy, echa la... No, mejor yo lo voy a echar. Saludos mis hermanos. Donde quiera que estén. ¿Tú cómo le vas a hacer? Solo así le hace. Y ya. Así queda. Cantamos hermanas. Hoy me desperté, dice Gaby Olvío. Que cante, pues, dice Gerardo López. Juana Segura. Hoy me desperté en la madrugada con un deseo inmenso de llorar. Hoy me desperté en la madrugada con un deseo inmenso de llorar. Le dije a Cristo Santo que me hablara y su Espíritu Divino me vino a consolar. Le dije, yo voy a tirar la toalla, yo veo que muchos te fallan, yo no quiero continuar. Me dijo, no quiero que te vayas, no quiero que mires.
pastores, pastores y evangelistas, muchos no han podido continuar. Aman al mundo, yo por ellos di la vida, y delante de mis ojos practican la maldad. Aman al mundo, yo por ellos di la vida, y delante de mis ojos practican la maldad. Pero tú sigue adelante, no te apartes, nunca te apartes. El premio que te espera es grande, sigue luchando, tú no seas cobarde. El premio que te espera es grande, sigue luchando, tú no seas cobarde. Así que bendiciones, mis hermanos. Bueno, la vida continúa, mis queridos hermanos. La vida es para los que tienen ganas de vivir. La vida, pues, hay que seguir luchando. La vida es para aquellos que quieren avanzar, quieren luchar, quieren continuar, quieren alcanzar sus metas en esta vida, pues, para aquellos que tienen fe en el Señor, pues, todo se les va a dar, mis hermanos. Así que, donde quiera que estén, saludos para cada uno de ustedes. Y bendiciones, mis hermanos. Muchas bendiciones, hermana Ana, dice Zulmi Pérez. Muchas gracias. Félix II dice, saludos, Ana. Alejandro Vázquez, que canten, tengan un buen amor, dice aquí. Ramiro Isidro dice, de Dios, amén. Les queda muy bien el dúo, hermana Ana González. Adelante en el nombre de Jesús. Amén, muchas gracias, igualmente. Bonito canta, dice González Anthony. Muchas gracias. Saludos, hermana Ana, dice Fernando Bocalce, no sé, algo así. Se pronuncia, se dice. Dios le bendiga, hermana Ana, adelante con su hermoso ministerio. Saludos. Muchas gracias. Vidal García Fuentes. Amén, muchas gracias. Saludos desde El Salvador, dice José Aguilar. Muchas gracias, mis hermanos. Soy La García, dice bendiciones, hermana Ana. Gracias, mis hermanos. Saludos, bendiciones y adelante aquí, porque vos tan hermosa para nuestro amado Padre de Colombia. Un abrazo, hermana. Muchas gracias, Blanca, hermanos. Jurado, Blanca Jurado. Bueno, ahorita vamos a ir a ver si ya. Es que hay muchos comentarios, a veces ya no las podemos leer. Había un comentario ahí que decía, lee los mensajes, Cindy decía, pero son varios. No, pero solo no soy capaz de... No, salúdalo. De aquí. No es necesario leer todo lo que dicen, sino los nombres que aparecen ahí. Silvia González, saludos. Freddy Pérez, aquí estoy viendo en Virginia, saludos y bendiciones, hermana. Muchas gracias. María López, bendiciones. Reinita Rodríguez. Óscar Hernández, bendiciones, hermana. Dios le bendiga, dice. Vamos Ezequiel Sabín, bendiciones. ¿Vas a echar las verduras? Sí. ¿Cuál vas a echar primero? El whisky. Sí. El whisky. Alberto Cabrera, bendiciones, hermano. Maritza Peralta, dice. Gregorio Chan, muchas bendiciones, hermanos. Pedro Rodríguez, Israel González. Andrés Cutsoy, Saray. Ay, se me fue. Voy a tirar esto, Alex. Okay.
¿La traigo, no? No, no creo que no. Ah, no, les hizo en 2P. No, o Alex, son chiquitos. Así que bendiciones. Ah, creías. Vamos a echar las verduras porque si no, ya nos van a cocer. Sí. Bueno, la gallina que encontramos no está tan viejita, tan vieja. No, ya, o sea, que es tierno. Entonces vamos porque para que se cosa luego, porque si no, mis hermanos, lo vamos a comer bien duro. Entonces, vamos a... De una, dice Lana. Así mero. Se ve delicioso, dice Marlon Carías. Gracias, hermanos. Gracias. Hugo Sacul, Dios te bendiga, hermana Ana, dice. Muchas gracias. Eri Pérez, saludos, hermana Ana. Bendiciones, dice. Muchas gracias, mis hermanos. Muchas gracias. Ahí está. Ya va a empezar. Le echaste sal. ¿Ya ves? Mismo que no, dice. Ya, nena, está acá. Alex, ve a traer otras. Vamos. Venga. Pásate, dice Alex, ¿ah? ¿Qué voy a traer? Dean Xavier, no presumas lo que comes porque hay gentes pobres que no han comido nada. No creo que los pobres tengan. Bueno, como les estaba diciendo, pues yo creo que cuando, hermanos, cuando no tenemos posibilidades, pues no creo que haya teléfono por ni internet, ¿verdad? Imagínense. Así que bendiciones, hermanos. Saludos para todos ustedes. Leña, ¿qué tal? Leña. ¿Sí? No, es las ¿cómo se llama? Las cáscaras de pino. Pero busca las que son delgaditas. Bueno, vamos a hacer el atol aquí. Agarra, Cindy. Va. Póngale una tapadera más grande. No hay otra más grande. Ay, es que mi mamá, o sea, no sé tal vez dónde pusieron eso de la otra tapadera. No lo encontramos. Si no había otra más grande. No. Esa se la no rompa. ¿Qué puede? Marta Alicia, hermana Ana, Dios le bendiga. Siempre puede cantar una alabanza. Mi niño está, ¿qué dice? Está cumpliendo 10 años hoy, dice Anita. ¿En serio? ¿Cómo se llama su niño? Hay que ver. ¿Cómo se llama su bebé? Dice Marta Alicia. Gerardo López, saludos desde Concepción. Dice Ana. Saludos a la niña o el niño que está cumpliendo años en este día. Muchas bendiciones, muchas felicidades. Pues, que Dios lo bendiga. El Tucubel. Sí, yo creo que cabalgo con equipimos. Are cospiche en ficha ni matam kipite. Ya me dio hambre, dice Angélica. Cabal. Cierto, pues es que da hambre siempre cuando uno trabaja, ¿no? Sin pista no cantan, dice aquí Ana. No traemos. Bien. Las pistas.
No, que sin pista no cantas, dice. Bien. Bien. Ve, ya cantó ya. Para los que no vieron, ya cantamos. Michael Álvarez, bendiciones, hermano. Tommy Ventura, Manuel Pérez, Angelina Pablo, bendiciones, saludos para todos mis hermanos, muchas bendiciones, que Dios los bendiga donde quiera que se encuentren, su trabajo, manejando en sus negocios, muchas bendiciones para todos. Donde quiera que estén, si están viajando. ¿Quieren más leña al fuego? Dice. Sí, ya, ya. Ya metimos leña. Ya. Ahí está. ¿Qué hora van a comer? Dice Pérez. Tal vez a la una. Cuando si se cose, pues vamos a ver aquí. Pero va a ser la una cuando me Zafarela. Yo les bendiga a mis hermanos. Saludos. Donde quiera que esté. Ya sé que pasó de moda como me buscaba. Al niño Brandon, muchas felicidades. Dios te bendiga. Saludos. Que Dios te siga bendiciendo siempre en donde quiera que estés y pues obedece a tu mamá. Obedece a tus padres para que Dios te dé más vida y que seas un niño de bendición. Yo sé que vas a lograr tus sueños. Feliz cumpleaños, Brando, creo yo. Bueno, vamos a cantarle a las mañanitas al niño que hoy está de cumpleaños, ¿sí? A todos los que están de cumpleaños, a los mayores, a nuestras hermanas, a nuestros amigos, a todos los que están ahí, vamos a cantarles feliz cumpleaños. Vamos a buscar aquí nuestro karaoke, vamos a ver. Vamos a ver por acá. ¿Dos tomates? Sí, pero echarle agua aquí. ¿Cuál, nena? Le dejas así. Agua, ya le eché un poco. Ni si no es caliente. ¿Pero qué agua le echas? Fría. ¿Sí? ¿Cuándo se va a cocer eso? No, hay que echarle agua caliente para que rápido. Ya encontraste. Vamos, estoy buscando mi karaoke aquí. A ver, karaoke. Mirna, ay santo Dios, se fue la Mirna. Gamba, bendiciones, hermana. Vamos a ver dónde se quedó mi bendición. Oh, yo vi un mensaje donde decía: puedes saludar a mi abuelo. A mi abuelo. Del altar, yo busco un adorador. Mira, todo esto lo va a picar. Sí, picalo. ¿Juntir? Sí, sacale las hojas. ¿Solo las hojas? Así merito. Vale. Ah, Tomás Mejía, ¿puedes saludar a mi abuelo que es su fan? Se llama Tomás Mejía Calel. Bendiciones, hermano Tomás Mejía Calel. Bendiciones, abuelito. Dios te bendiga, Dios te dé
muchos años de vida, que la paz de Dios gobierne en tu vida y en tu corazón, que yo sé que por dentro, aquí dentro del corazón y en el alma, pues no se pierde lo que es la fuerza espiritual de ser joven. El cuerpo se cansa, pero el corazón siempre permanece joven. Ustedes saben que cuando Dios está, pues siempre va a estar contento y felices, hermanos. Así que bendiciones. Bueno, no funciona mi karaoke, no sé qué pasa por aquí. ¿Tienes internet? Yo. Sí. Tenía, pero no sé dónde fue dejar mi teléfono. Vamos a buscar por acá. Vamos a buscar por acá. ¿Cantarlo así? Bueno, no encuentro mi pista, pero lo voy a cantar a capelas. Para el niño, Brandon. Sí, vamos a cantar y para todos ustedes. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos a ti. Despierta, niño, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y un placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Hoy por ser tu cumpleaños, te venimos a cantar. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. ¡Bravo! Muchas felicidades para el niño. Muchas bendiciones para todos ustedes que cumplen años. Así que saludos para todos ustedes. Bueno, vamos a ver por acá. Hay un comentario por acá que nos dice saludo para mi cuñada. Creo que dijo mi cuñada. Pero te vas a la cama, mi amor. Ay, Dios mío, no, ya no, ya no. Ya no lo encontré. Dale un alfajor, le das uno a tu hermanito, ¿sí? Ay, Dios, esa nena se sacó sus calcetas. Bueno, mis hermanos. Nena, ¿qué más? Mucho, ya mucho la tomate, hierbabuena. Sí. Saludos, mis hermanos. Vamos a ver por acá. Hola, muchas bendiciones. Saludos, mis hermanos. Saludos, mis queridos hermanos, donde quiera que estén. Que Dios me los bendiga siempre, ¿verdad? Ya que pues sabemos que Dios siempre ha sido bueno con todos nosotros y pues bendiciones. Saludos para nuestros hermanos, todos los que nos están viendo, nos están visualizando. Muchas bendiciones, pues hoy con mi hermanita y mi cuñado estábamos preparando caldo de gallina y pues se nos antojó comer caldo de gallina y pues fuimos a comprar las verduras y pues se nos hizo un poco tarde, pero aquí estamos, mis hermanos, ya para comer. Ya es un poco tarde, pero ustedes saben que hay quienes que no. Mira, se puso roja la Cindy porque hay mucho calor. Sí, es que el fuego es mucho. Saludo a mis hermanos. ¿Qué? Ayúdalo. Ya no haces tortillas para vender, dice. No, tal vez, ¿verdad? Bueno, tenemos tiempo, suficiente tiempo, sí. Hoy hicimos tamales. Poné los tamalitos encima del fuego. Ay, la Cindy mira, no ha puesto los tamalitos. No, pero mira, sí, está en la no. Pero ahorita lo voy a sacar yo. Por eso te digo. Mira, eso ya. Estamos haciendo nuestro atolito.
de atol quebrantado. Aquí vamos a, estamos preparando, pues esperemos que ella se vaya a pujonear. Mira, mío. Mira. Que vaya a hervir muy lueguito porque ya es tarde. Le vamos a decir a la olla que se apure. Bueno, ahí miren, ya está hirviendo toda la verdura. Bueno, no se mira muy, 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 mucho, mucho vapor. Ahí está, ve. ¿Ves que te digo? Es que como es muy hondo, ¿verdad? Entonces no se mira mucho. Está la Cindy preparando. Está masticando. ¿Sí? Es, no ve, yo te dije. Está picando allá el tomate. El tomate, el perejil. Perejil no. Ah, no, ¿qué es? Hierbabuena. La hierbabuena. Y pues también va a estar picando el cilantro. ¿Qué está la Cindy? Ya se bueno. Un poquito nada más. Pero también el chile dulce hay que picar, también el chile de pimiento hay que picar, Cindy. Ah, sí, pues. Saludos para nuestros hermanos de Primavera de San Pedro, Jocopilas, Quiché, bendiciones. Muchas gracias, mis hermanos. De nuestro hermano Neri Ramos. Neri Ramos, Cartagena, dice acá, bendiciones, mi hermano. Muchas gracias por su saludo. Amén, hermano. Muchas gracias por sus palabras de animación. Muchas gracias. Cindy, apúrese, nena, por favor. Ahí está la Cindy. Va, está picando los ingredientes que le vamos a echar a la comidita. Ya, ahí está hirviendo. Miren, hermanos, le echamos elotes, papitas y whisky. Y, ¿qué más, Cindy? Elotes, ¿verdad? Ya solo eso, mis hermanos, porque no le vamos a echar mucho. Casi no le echamos tanto porque se le va el sabor. Le quita el sabor. Y entonces, pues, hay que disfrutar el olor de... Ay, no, ese atol, no sé. No. Vamos a... El atol voy a arrimarlo acá. Y si lo ponemos aquí, ve, choca la leche. Debería de estar ayunando, dice. A Sofía López, ay, nena, todo tiene su tiempo, nena preciosa. Yo creo que la obediencia es lo más importante. La obediencia a Dios es lo más importante. Así que, no sé, preocupe, que vamos a hacer el atol aquí. Uy, ¿qué es eso? ¿Cuál? Escuché que cayó algo. Hola, hermana, ¿qué cocina? Dice, estamos cocinando caldo de gallina. De gallina. Estamos preparando caldo de gallina. Caldo de gallina, mis hermanos. Caldo de gallina. Caldo de gallina. Así que, mis hermanos, estamos aquí preparando ya. Vamos a llevar nuestros tamalitos. ¿Te tienes que buscar? Ajá.
la herencia de mi abuela. Okay, así dice el chavo. La herencia. Vamos a poner, vamos a probar. ¿Cómo digo? Vamos a... Bueno. Es que la Cindy le echó agua fría. Pero ahorita vamos a echarle agua. Agua caliente. Marijo, qué rico, dice. Ay. Muchas gracias. José Jerónimo, bendiciones, hermana, dice. Muchas gracias. Qué rico es el caldo de gallina, dice. Se me fue. Ay, ¿qué crees, man? Anda a ver quién está tocando la puerta. Sí, mi amor, ¿qué pasa? No, vale, amor. ¿Qué? Edgar, bendiciones, saludos desde San Juan, Comalapa, dice, muchas gracias. Houston, Texas, dice, bendiciones. Saludos. Y tus papás, Anita, dice, salieron a dejarle comida a los coches, a los marranos que están en el campo, en Potrero Viejo, en donde están los marranitos, fueron a dejarle comida a los animales allá en el potrero, por eso, no están, no han venido y pues por eso es que estamos un poco atrasados nosotros acá y esperemos en Dios que todo salga bien. Aquí están los tamalitos y pues ya dentro de unos instantes va a empezar a hervir. Y bueno. Carlos Zapeta, bendiciones, hermano Johnny Blay, dice. Saludos, hermana Ana. Bendiciones, hermano Marta Alicia. Bendiciones. Simón González, Nehemías López, Esmeralda, Mateo Mejía. Malaquías Hernández, bendiciones, hermanos. Nicoy Tecum, Nike Monterroso. Le vas a poner otro. Che. Che, Anita. Anita Morán. Bendiciones, hermanos. Bendiciones. Saludos para todos. Desde. Vamos a ver. Presente a su hermana, dice. Aquí estamos con mi hermana. Aquí estamos con mi hermana Cindy. Ella es Cindy. Aquí sí, Cindy. Aquí está hermano Marvin, a todos ustedes los que ya conocían a la Cindy. Aquel día fuimos a buscar hongos. Y encontramos y pues fue de mucha bendición. ¿Va que sí, Cindy? Sí. Uh-huh. Hola, Ana, soy Brandon. Gracias por cantar por mi cumpleaños, dice. Oh, hola, nene, Dios te bendiga. Dios te guarde. Siempre cuídate. Así que no andes con amigos malos. Porque si no, te van a pegar. Bueno, hoy vamos a echar las papitas porque ustedes saben que las papas pues no son tan duras como para cocerse y pues vamos a echar las papas, vamos a echar
los papás. Pero cállate las. Ya las papitas. Y la Cindy se paraba encima de los hongos. Y sí, cabal. No hay, dice. Y ya los pisó. Ya estaban bien aplastadas. Ya estaban los honguitos ahí. Y mejor, si yo le dije, si encontraba un hongo, pues mejor que solo me diga y que se retirara un poquito, porque es que ella no mira bien. Mira, pero, o sea, que no miraba los hongos. Y pues ahorita ya no hemos ido porque no ha llovido, y pues ayer llovió un poquitito, pero esperamos que con ese poquito pues hayan salido algunos. Pero ustedes saben que muchos buscan... Ahí está nuestro caldo, mis hermanos. Vamos a ponerle la tapadera pequeña. Bueno, no sé. Bueno, vamos a poner esta mejor para que ya no anden diciendo que no sé qué. Ahí está. No, es que si no se van a salir todos. Mejor vamos a poner este. ¿Qué dice? ¿Qué dice que te parabas encima de los hongos? Ah, aquel día. No. Ay. Espérate, ahorita. Jamás que sí, che, gato, yo sé. Gajo, te vas a meter. Jamás yo quiero, che. Porque sí, coche. Va mal, cochón, sí. Bendiciones, mis hermanos. Saludos, Daniela. Hermana, a mí me gusta cantar alabanzas y me gustaría cantar, pero no puedo. Y me gustaría sacar una alabanza cristiana. De saludos desde Sinaloa, dice. Hay que luchar, hermana. Es que de verdad cuesta un poco. A mí me costó demasiado, y pues, pero luchamos. Ahí le echamos ganas. Tardó mucho, pero yo sé que Dios es grande y bueno en todo. Él hace todo a tiempo. Petro López dice, la Cindy no sabía cómo buscar los hongos, dice. Bien, solo que no los encontraba. Mi hermana, pues hay que luchar para obtener lo que uno quiere, porque solo Dios te puede ayudar, y al tiempo de Dios siempre se cumplen las cosas, y el tiempo de Dios es perfecto. Mi hermana, bendiciones. Ay, se salió. Échale agua. ¿Qué agua? El agua pura, ahí está, ve. Apúrate. Ay, se salió la tol. Ay, tú me dijiste, no, que le metiera más. Es un descuido y se salió. Miren, hermano, se salió el atún. Vomitó la jarra de barro. Miren. Ay, Dios. Bueno, es que no estaba hirviendo, y pues no sé por qué de un solo salió, pero ahí estamos. Pero no lo vimos así, es cuando uno se descuida un tantito y todo eso ya pasando saliendo. En un segundo nada más. ¿Qué querés? Así, merito. Miren, hermanos, ya está hirviendo nuestro atol quebrantado. Ahí estamos. Ya dentro de unos minutos ya va a estar, mis hermanos. Para los que saben que es algo vaso, delicioso. Dice. Quiero un vaso. Ah. No se puede, mis hermanos, mandarles. Pero Juan Pastor dice, voy en su casa, dice. Pastor.
Ay, Dios, sí, hombre, es que estábamos leyendo los comentarios y nos descuidamos. Así que bendiciones y saludos. Miren, el atolito aquí está, mis hermanos. Ya vamos a estar bebiendo nuestro vasito de atol quebrantado de maíz. Cindy, Dios les bendiga, dice. Muchas gracias. Muchas gracias. Aquí está la Cindy. Es que la Cindy no miraba todo, nada, no mira nada. ¿Cuál? Hay que mandarla, pero con voz fuerte para que haga su trabajo. Si no, ahí está como que, no me dicen nada. Así va. Vamos a esperar un ratito a que se cosa todo, mis hermanos. Yo quiero atole, dice. Claro que sí. Ah, apúrate, empezó a hacer, a dorar el chile seco. Ahí está la canastilla, ve. Ahí está, ve. No, pero eso ya está dorado, ¿ya? Por eso, pero ponelo que ya están aguadas, ponelas ahí. Pero que no se quemen. Aquí, ve. Por aquí. Ajá. Ay, santo Dios. Se nos está todo. Es tu hermana, es decir, sí, es mi hermanita, es mi hermana menor, la que me sigue. Cuando yo nací, después de un año ella nació, entonces estamos así. Le llevo un año a mi hermana. Así merito. Tengo otra hermana, pero ella no está aquí, está vendiendo en el mercado. ¿Dónde está la vapor? ¿Dónde está la vapor? Ahí está Atol, sí que nos está asustando, cada rato se está saliendo. Pero no salió tan espeso, ¿no? Echemos un poquito de masa. ¿Ya no hay masa? A dejarlo, está bien así. Ahorita porque no se ha cocido todavía. Por eso te dije que iba a hacer todo. Y te dijiste, no, porque no hay nada más. La Cindy dele en una lupa, dice. ¿Qué es eso? Una lupa es como un lente para ver. Gracias, sí, me compra uno. Gracias, dice. Ay, Dios, la Candy. Le voy a decir a la Candy, ¿vas a ver, dice? Sí, vas a ver. No sé. Vamos a alejar un poco la Jar. La Charro. Ahí se viene. Sí, Catrina, se viene. Anda a verlo. Ana, el chile se está quemando. ¡Ana, se está saliendo! ¡Échale agua! ¡Apúrate! Solo que está aguada y está saliendo, agarra. Nada, Ruta. Vamos a poner... Ana, el chile se está quemando. ¿Se está quemando qué? Tiene, ya tiene mucho sabor. Sí, usted, vamos a sacarlo mejor. Ah, es que llegó el fuego hasta aquí, va. Eso es el chile seco cobanero. No sé por qué le dicen eso, tal vez viene de Cobán, no sé. Es que el comal estaba muy caliente y cuando echamos el chile de un solo se quemó. No se quemó. Ana, apúrate, saca. Ana, a mí me está dejando aquí vos afuera. Es que tú también lo echaste todo, te digo. Ay, ¿qué
Cindy todavía se está ahogando. Ya estoy sola eso. Morena Rivas dice, le dice, Ana dice. Saca con ustedes los que quieran ahí. ¿Qué voy a querer servirte? Sí, pero a ti ya voy a terminar de sacar. Sí, mis hermanos, sí que cuesta. Échalo aquí, Cindy. En tu, ¿cómo se llama? Espera que se enfríe y después lo vas a otinear. Y ese es chile cobanero. En bolitas. Saca el agua. Saca el agua. Y veniste a traer a estos otros que ya no los vamos a usar. Ya, picaste esto. Esto no está picado. Bien picadito, mija. Ya piqué un poco. Muchísimo. Ajá, pero bien picado, si no, no va a salir. Ya trae un poco de agua. Tira eso, Alex. Tira eso, esa agua que está ahí. La tira. Ah, sí, Merita. Trae un poco. Ay, Dios, es cierto. Por tu culpa se quemaron los picantes. Bernabé, sí, mi hermano. Sí, es que ese chile sí está muy... muy fuerte. Muy fuerte. Déjalo ahí. Anda, velo. Saber, a las 2 de la tarde, dice. Bueno, vamos a ver cómo vamos por acá. No lo vas a romper encima, es que mucho vapor. ¿Sí? No miras que... Lupita Martínez dice, bendiciones, Anita, desde México. Muchas gracias. México, que viva México. Que viva México, hermano, que viva México. Cal. Así que claro, ya va a estar, mis hermanos. Bernabé Gutiérrez dice, yo aquí viendo en Lanza en Hereford, Texas. En Texas, ajá. Texas. Desde Texas. Ay, es que no podemos leer así como así en inglés. Ajá, es que es algo complicado, ¿verdad? Pero ahí vamos poco a poco aprendiendo. La nerviosa. Poco a poco se nos quita la nerviosa. Habla, sí, ya no. Saludos. Saludos, bendiciones. Nena, creo que a mi morir. Rafael Lacoche dice, saludos desde Nueva York, hermana Ana González. Muchas gracias, bendiciones para todos ustedes. Aman López dice,
Desde Austin, Texas, Estados Houston. Unidos. Houston. Houston, Houston. Ah, sí, perdón. Me Julio Och dice, aquí viendo de en Dallas, no sé, algo así. Texas, bendiciones y bien provecho. Buen provecho. Muchas gracias, mis hermanos. Parezco yo el hermano de Radio Cultural. Empecé a jotinear. Chiquitúa. No entiendo, no. Ahorita vamos a hacer nuestro chilito, nuestro picante, así merito. Yo también estoy haciendo la comida, mi amada hermana Leticia Morales. Claro que sí, mi hermana. Échale gana, mi hermana, hay que comer bien. Hay que hacer bien la comida porque es para uno. Ya me dio hambre. Ella sí que es una mujer, dice. Ay, no, mi hermano. Gracias por el halago. Dice la Cindy que muchas gracias por el halago, dice. Aquí estamos, sí, hermanos, preparando nuestra comida, nuestro caldito de gallina. Nuestro guá. Sí, fuimos a traer en el, ¿cómo se llama? En la casita de las gallinas de mi mamá. Fuimos a traer y lo coluñamos. Y se murió. Sí, nos vamos a lo comer. Sí, aquí está nuestra comida. Miren, ahí está. Ahí está bien. Coluñando. Está hirviendo. Hirviendo ya, mis hermanos. ¿Y cuándo vendrá Tabasco, México? Dice. Ay, no sé, mi hermano, ¿cómo es? Sí, mi hermana. Pues primeramente Dios, ya nos vamos a encontrar ahí si Dios nos va a permitir. Saludos, mis hermanos. Saludos para todos ustedes. Pues ya hicimos nuestro atole. Por eso bien, machucalo bien. Léelo bien. Comento que esto sí está, pero bien picante. ¿Será que están gemelas? Dice. Mar. No, no creo que nos parezcamos juntas. ¿Qué le echan? Dice. ¿Qué? ¿Cuál? Dice. Ay. Lo primero no, que no. Hago yo. Solo así. Ya aparece. No. ¿Qué dijo? Que le echan, digo, pero no. Ah, esta vez, blanquita, zarate. ¿A cuál, hermanita, a cuál? A la comida, creo yo, ¿no? O al chile, o al atol. Bueno, a la comida no le echamos mucha verdura, es que si no se nos va a ir el olor el sabor, eso me dijo. El olor y el sabor de... Ajá, no le echamos mucho, solo le echamos bisquil, papitas y unos pedacitos de elote. Al caldo, dice, al caldo. Ah, al caldo, sí, solo eso nada más. ¿Qué? ¿Solo eso qué? Solo eso le echamos el whisky, la papita y los elotes. Dale, ya me canso. Lo ayudo yo. Dale tú. Ay, les comento que está muy picante el chile. Está bien.
Pica bastante, se ve muy sabroso, Patricia. ¿No le has echado sal? No. ¿Así? Sí, está bien. ¿Cómo le vas a echar agua o no? No va. Bien, que vamos a echar agüita. Agüita de chocolate. El caldo de gallina en olla de barro ha de salir muy sabroso. Sí. Riquísimo, mi hermano. Riquísimo, sabroso, de verdad. Aunque cuesta que se hierva, pero sí va. Sabe que tiene una tapadera muy grandota. No tiene uno más grande, tipo. Hierbabuena, ya le echamos, mi hermano. Ahorita la vamos a echar todo. Vamos a esperar que las papitas se enguaden un poquito y ya pues le vamos a echar para que no. Es que lo que pasa es que si le echamos el cilantro ya rápido, pues ya no se va a ver y va a salir como así todo ralo, por decirlo, todo blanco y todo eso, pues. Entonces lo echamos de último y le damos una media hervida y pues ya estuvo bien. Mi hermano, queda bien. Solo que nuestro atol pues aquí se quedó, porque es que ya nos estaba asustando este atol. Se salió, salió dos veces, miren cómo está su orilla, se le salió un montón de veces. Échale caldo al chile, dice. Oh, le vamos a echar agüita. Mi mamá sí le hace también. Mi mamá le echa caldo del mismo, así caldo le echa. Ah, creo que... Ah, porque son así. Ay, Dios. ¿Qué idioma hablan ustedes? Dice... Quiché. Quiche. Ángel Queen, al chile cobanero agrega un toque de jugo de limón para que ya te pueda quedar bien o solo va a ser en polvo el chilito, dice. Pues ahorita no sabemos, tal vez le vamos a echar un poco de agua o tal vez... Tal vez mi mamá. Bueno, vamos a hacer algo aquí. Vamos a ver por acá cómo va esto. Sí, ya va. Va bien. Aquí viene. Voy a dejar el teléfono aquí. Bueno, aquí vamos. Ya, Cindy, échale agua, pues. Échale agua al picante. Vaya. Échale agua al picante. Bueno, aquí está el picante. Y
Ya vamos a estar preparando lo que es el picante, a ver cómo nos va a quedar. Saludos mis hermanos, muchas gracias, estoy viendo aquí desde Houston, Texas, dice bendiciones. Aún no, mi hermano, faltan tal vez unos 10 minutos por ahí y ya va a estar todo listo, mi hermano, así es, así me digo. Sí, ya solo falta un poquitillo. Vamos a limpiar un poquito la cámara porque ya se nubló, ya se nubló. Bendiciones mis hermanos, saludos de donde nos están viendo. Tomás Mejía, bendiciones, saludos mi hermano. Tomás Mejía Calel. Tomás Mejía Calel, bendiciones hermano, Dios le bendiga. Fin está aprendiendo a cocinar, dice. La Ana, bueno, la Ana sí, ella sí sabe cocinar. Ella sí sabe cocinar todo tipo de comida. Bendiciones, Catalina Alvarado, dice. Ay, que cante, hoy me desperté. Le voy a decir a la Ana que cante. David Pérez, buen provecho, bendiciones, dice, gracias. Bendiciones a todos, Dios les bendiga. Bueno, creo que ya es un poquito tarde. Pero a veces, bueno, nosotros a veces comemos un poquito tarde. Bendiciones, que el Señor Jesús los bendiga a todos. Familia, ¿qué? No sé leer mucho, por eso solo estoy viendo. Porque la no me regañé cuando vi. Solo leer los nombres. Una alabanza, dice. ¿No está la Anita? Te vamos. Hola, a hermanas. Aide, Alice. Angel Queen, a ver cuándo me invitan a comer y así probarlas. Tal vez algún día. Nadie sabe, ¿verdad? Nadie sabe. Menos esperado cuando llegue el día. A
¿Y su mamá dónde está? Dice... no sé. Mi mamá ahorita va a venir. Mi mamá ahorita va a venir. Mario Balam, bendiciones, hermana Ana, saludos desde Tucabaj, Yucatán, dice Ana. Muchas gracias. ¿A qué horas es en su país? Dice. Son a la 1:20 p.m. Exacto. Ah, sí, son a la 1. Sí, a la 1:20 p.m. aquí en Guatemala. En Guatemala. ¿Su mamá dónde está? Dicen aquí. Aquí está mi mamá. Mi mamá ya vino. Ahí está mi mamá. Ahí está mi mamá. Bendiciones, hermano o hermana. Bendiciones. ¿En qué parte de Guatemala son? Dice, somos del departamento del Quiché, Chinique. Bendiciones, yo ayudo a cocinar. Dice, está bueno. Y tú no cantas, dice. Sí, ya cantamos. Sí, ya cantamos con la Ana González. Bendiciones a la mamá de Ana. Muchas gracias. Otilia Macario, bendiciones igual para usted, a toda su familia. Mario Mejía, muchas bendiciones. Dice, gracias, mi hermano. Saludos, familia González. Dice Santi Gómez, igualmente, mi hermano. Bendiciones, muchas gracias. Dios les bendiga a todos. Recuerden que Dios nos ama a todos. Dios es muy bueno. Alex Maldonado, por las bendiciones, dice. Igualmente, mi hermano, Dios le bendiga. Eres la hermana menor de la hermana Ana, sí. Sí, la Ana es la más mayor de nosotras. Mari Lucas, hola, dice, hola mi hermana. Elías Maquín dice, conozco Chinique de las Flores. De verdad. Eso sí es bueno, conocer todos los lugares, ¿verdad? Bendiciones, hermana. Mucho cuidado con los deditos, dice. Cabal. A veces los deditos van primero. Solo eso, ¿sabes? Bueno, no me las he cortado. Todavía. Antes sí, cuando ayudábamos a mi papá a hacer palitos, esos, unos palitos que se usan para hacer elotes locos. ¿Verdad que sí, Ana? Ajá. Y cuando nosotros trabajábamos con mi papá, lo ayudábamos y a veces nos cortábamos, nos volábamos las manitas, los deditos. ¿No? Pero ahorita ya no. Saludos a tu familia González desde Tactic de Cobán, Alta Verapaz. Saludos a la familia González. Dios quisiera
Dios, Dios, muchas gracias. Gracias, hermano. Hoy no me corté, pero sí me quemé. Yo quiero ir a Guatemala, dice Dorcam Núñez. De verdad, véngase pues, hermano. No se queden allá de una vez. Sí, regresen. Regresen con nosotros. Con la familia, en Guatemala. Cabal. Ahí está mi mamá. Está sentada. ¿Y Juan? ¿Qué vi? ¿Qué tan mucho? ¿Estás casada? Dice. Sí. Yo sí. La Ana, ¿no? Yo sí. La Ana, no. Yo sí. Dame, sí, vamos a echar de una vez esto. Dame. Ya solo eso ya te chila. Ajá, solo eso ya. Ya solo esto y pues ya va a estar nuestra comida. Bueno, van a tardar siempre ya que se reclee, ya que te juego. Leticia Palacio, bendiciones hermana, Dios le bendiga. Donde quiera que se encuentren. David. Amén. David Raite. Bendiciones, hermano. 5 minutos. Yo igual estoy haciendo caldo, dice Araceli Godínez. De verdad. Cabal, nosotros a veces cocinamos caldo de res, a veces otras clases de comida. Pero ahorita nos tocó hacer caldo de gallina. Con la Ana. Con la Anita González. Bendiciones para todos. Ana cocina rico, dice Marlene Magaña. Simón González, saludos a la mujer que de mamá de Anita, dice. Gracias. Saludos, hermanos. Ya está. Chingido. Germán Gómez, bendiciones desde Colombia, saludos. Igual para usted, saludos, mi hermano. Gracias. Carlos Rodríguez, muchas bendiciones, mi hermano. Efra González, bendiciones, hermanita, igualmente. Luis Malaver, hola, bendiciones desde Estados Unidos. Ya termina de hacer el picante, Cindy. Vaya, nena. Bien, 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 hechicito, rápido. Allí está mi suegra, dice. ¿Por qué presumen su comida? Dice, no, no estamos presumiendo, solo queríamos compartir este bello momento con mi hermanita. Porque muchos no comerán hoy, dice. Cierto, la vida es así, hermanos. Hay momentos, hay días que sí hay. Miren, miren, la jarra de barro está hirviendo y ya no está en el fuego. ¿Por qué será? Porque es así. Ya no está en el fuego y aún está hirviendo, miren, normal. Mami, probá el picante, ¿cómo está? A ver si se quedó bien con de la sal. Mucho.
calidad, creo yo. El de nosotros ya está listo, dice. Wow, qué bueno. Becky Morales, hola, buenas tardes, hermana Becky, bendiciones. ¿Qué es eso que está aplastando? Es picante, es chile seco. Dani Alexandria, ¿qué atol es? Dice, es atol quebrantado. Es atol quebrantado. Está muy rico, así lo tomamos nosotros. Leticia Palacio, sí, cierto, tiene razón. Ya se cocinó nuestro tí, dice, sí, ya, ya está. Ya estuvo, por eso lo pasamos de este lado, porque ya está. Nuestro tí. Sí, nuestro tí, ahí se ve. Ya está. Me falta mucho, dice. Échele ganas, claro que sí. Si no, comas de una su tortillita para mientras, hermanita, porque a veces el fuego ya no arde también. González Tiniguar. No. ¿Qué dice González Tiniguar? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo era de Chinique, dice, pero ya llevo cuántos años hasta allá. Y su tortillería, hermana Ana, dice. Allá está en su lugar, mi hermano. Yo le hace el picante. Después estuvimos dorando el picante cobanero y después lo teníamos, o sea, lo machacamos. Luego, pues, le echamos un poco de agua y después, pues, un poco de sal. Y quedó así. Uh-huh. Aquí estoy. Solo que no me enfoco porque es que estaba mucho, mucho calor, mis hermanos. Aquí hace mucho calor. Pero aquí estoy. Atol de masa, dice. No, atol quebrantado. Es atol quebrantado. Lo hicimos en la piedra de moler. Pero no le puso color a su caldo, dice. Es que, bueno, nosotros así lo preparamos. En otros sí. Lados le echan, ¿qué le echan? Achote, pero nosotros no. Es caldo, es un caldo. Sí, ay, santo Dios. Solo queda así, es que así nos gusta a nosotros. Así, mero, mero, miren. Ahí está. Ahí está mi mamá. Bendiciones. Mi mamá. Ahí está mi mamá. Mi mamá. Mi mamá. Mi mamá. Mi mamá. Me encantó el atol, dice. Sí, ya le echamos la cebolla, el cilantro y la hierbabuena. Chile dulce. Y el tomate. Y tú tomando el mejor atol del mundo. Gracias. Que cante hoy, me desperté en la madrugada. Ya lo canté. Ya lo canté. Sí. Ya lo canté, mis hermanos. Utsalashila iglan muchitsuskavil. Potom. Ashiskanu alom. Nino utsalaman. Si tenia. Tsalam kista. Ay. Mi mamá. Mi mamá dice que hicimos mucho chile, dice que no lo vamos a terminar. Porque mucho con, dice, mucho pica. Pica demasiado. Así mero. Así merito. Bueno, nosotros más consumimos este picante que más nos gusta.
Bueno, nosotras, o sea, nosotras, la Ana, yo, mis hermanos, le echamos solo un poquito al caldo, por ejemplo, a nuestra comida, pero mi mamá sí ya se solo pasa. Solo pone su pedazo de carne ahí, el huevo y todo eso. Me encantan los caldos, dice Javier León. Sí, verdad que sí, más rico cuando está bien caliente, con tamalitos y un vaso de atol. Igual nosotros también, siempre cocinamos eso, pero sale más rico cuando está la Ana, porque ella cocina más rico. ¿No? Sí. Sara Padilla, saludos hermana. Ana, saludos desde Morales y Zaval, dice. Ana, saludos desde Morales. Saludos, mis hermanos. Hasta en Morales y Zaval, Puerto Barrio, donde quiera que estén, a nuestros hermanos de Petén, a nuestros hermanos de Zacapa, de Jutiapa y de todos los lugares de Guatemala, bendiciones. Y para todos los que se encuentran en otro país, fuera de nuestro país de Guatemala, que Dios me los bendiga. Florelina Pérez, ¿usted cuántos años tiene? Dice, Ana, ¿cuántos años tenés? Dice, la Ana tiene 27 años. 28. 28 tiene la Ana. La Cindy tiene 20. Ana canta un poquito de cualquiera, dice, cualquier canto, dice. Eres idéntica a la Ana, dice Jacqueline Rosario. Sí va, muchas gracias. ¿Qué idioma habla, dice Ana? Mi quiche. Quiche. Muchas gracias del Story Zaval, muchas gracias. Bendiciones, muchas gracias. No somos gemelas, solo tenemos un año de diferencia. Yo nací primero y luego un año después nació la Cindy. Y pues, no somos gemelas. Como quisiera, pero no. Un saludo desde Choloma. Amén. Bendiciones para Víctor Mejía, bendiciones. Luis José, bendiciones. Sammy Bautista, bendiciones. Gerardo Reyes, bendiciones. Laureano Castro, bendiciones. César Tucush, bendiciones. Jonathan Vila, Villatoro, bendiciones. Olga Hernández, saludos. Pastora Clara Guzmán de Fuentes, saludos. Mi hermana Ali Axis. Axis, bendiciones. Demetrio Palacio, bendiciones. Antonio García, bendiciones. Rubén, bendiciones. Dorca Núñez, bendiciones. Sonia, bendiciones. Saludos. Ay. Jacqueline Rosario, bendiciones. Pichardo, dice acá, Jacqueline, bendiciones, saludos para tu vida, donde quiera que estés, donde quiera que nos estés viendo, bendiciones, saludos para tu vida, pues este. Bendiciones, saludos, saluda Cindy, yo saco los. Bendiciones, hermana Ana, dice Abdón Velázquez. Bendiciones, Ana. Gracias. Henry Caballero, Dios les bendiga, hermanas, dice. Igualmente. Saludos de aquí de Costa Rica, dice Ana. Muchas gracias. Rodri Mazariego, saludos. Anita desde Nueva York, dice. Muchas gracias, saludos, muchas gracias. Javier Alexander Hernández, saludos desde aquí de Costa Rica, dice Ana.
Bendiciones, saludos mis hermanos. Raquelita de Ordóñez, Dios me la bendiga, dice. Muchas gracias, igualmente. Sebastián Mejía, yo quiero ir coach, dice Ana. Yo quiero ir coach. Eso hasta mañana, vamos a ir a buscar si Dios así lo quiere. Es que... Alex Muñoz, Badía, hola Ana, bendiciones desde Costa Rica. Bendiciones, saludos. Esvin Estuardo Velázquez García, bendiciones hermana, saludos desde Antigua. Gracias. Rodi Mazariego, saludos Anita desde Nueva York, que se llama Jesús de la Cruz, saludo aquí viendo del estado de Virginia. Muchas gracias. Melissa Canil Tol, bendiciones hermana, estoy viendo. Ay. Orecon. Saludos desde Honduras, dice. Quiero comida, Ana, dice David. Sí, ya va a estar la comida. Pedro Rodríguez. Bendiciones, hermano. Muchas bendiciones. Juan Ruiz, saludos desde México. Dice Ana. Amén. Gracias. Mari González. Bendiciones, hermana, desde Santa Cruz, Barías. Las estoy viendo, dice. Ah, muchas gracias, hermano. María Santana, tu cachel Ana. Hola Ana, Dios lo bendiga por siempre. Le pido la oración por mi familia, dice Ana. Muchas gracias. Yo también me llamo Santana. La Ana también se llama. Santana. Es su cachel, su cachel. Mari Rosales, hermana Ana, saludos y bendiciones, dice Anita. Muchas gracias. Joel Velázquez, bendiciones hermana Ana, aquí estoy viendo en Nueva York. Saludos hermana Ana y muchas bendiciones para ti y tu familia, Alejandro Guamami. Ay, no. ¿Qué es la cano que han leído? Francisco Gutiérrez, hola hermosa, qué buena transmisión. Gracias, gracias. Quiero conocer a Ana, yo de peruano. Benjamín Pérez, bendiciones, hermana, desde Orlando, Florida. Bendiciones, hermano, bendiciones desde Jutiapa. Jutiapaneco, Grijalva, dice. Y el José. En Houston, Texas. Doris Pérez, bendiciones, mi hermana Valentín Barrera. Bendiciones. Sebastián Irma Pardo, saludos desde Nueva York, bendiciones, saludos para Ana González, dice. Muchas gracias. Muchas gracias. Erika Bernal, se parece muchísimo, dice. Gracias. Gracias. ¿Será? Está mamá yo, está mi mamá yo. Está bonito su mamá. Bendiciones, hermanos, hermanas. Mari García, bendiciones, hermana Ana, desde San Andrés, Semanta. Baj, dice Ana. Claro que sí. Irma. Ali, la perdí. Pedro Domingo, bendiciones, mi hermano, saludos. Delmer Elías. Amén. Tomás Ventura Tecum. Osbeli González, saludos desde Tampa, Florida. Creo yo. Ay, Ana. Creo yo. Aquí en la cocina hace mucho calor, mamá. Vea que sí. Tremendo calor. Mucha tierna. Tono Tambriz, saludos desde Miami, Florida, dice Ana. Bendiciones. Muchas gracias. Bendiciones para todos. Marco Ishko, bendiciones Ana González, ya. Muchas gracias. Luis.
Saludos para todos ustedes, mis hermanos, donde quiera que estén. Que la paz de Dios gobierne sus vidas, hermanos. Si no está Dios, hermanos, en nuestras vidas y en nuestro hogar, nada se ve bonito, hermanos, nada. Así que primeramente Dios. Dale a todos. Dale a todo el mami, cha. Chupilacanle. Saludo, Anita, dice. Ahorita no hay tortillas, hicimos tamalitos. Mi hermana Valentín. Uh-huh. Sí, está bien. Bendiciones, saludos. Saludos para Cristina, Cristina Velázquez, María Chivalán, bendiciones, Vicente Gabriel, bendiciones, saludos para todos ustedes, mis hermanos. Que Dios me los bendiga donde quiera que estén, hermanos. Tal vez más de alguno, pues ya está trabajando, ¿no? Están trabajando, otros están descansando, otros ya están comiendo y otros todavía no, como nosotros. Pero que Dios los bendiga. Muchas gracias, igualmente bendecida tarde. Así que, hermanos, que Dios les bendiga. Muchas gracias por acompañarnos para este momento. Pues estuvimos haciendo nuestra comida, nuestro atol, nuestros tamalitos y nuestro picante, que pues eso es lo que vamos a almorzar hoy. Y buen provecho para aquellos que también aún no han almorzado. Así que Dios les bendiga. Cindy, ayúdame aquí. Bendiciones. Saludos. Saluda ahí. Saludos desde Florida, dice Jaime Morales. Igualmente bendiciones. Antoni Morales, saludo para las dos desde ya. Feliz provecho, Ana. Muchas gracias, hermano Richard Miranda. Saludos desde Malacatán, San Marcos. Igualmente. Jacqueline Rosario dice, wow, mi hija se llama Cindy, dice Ana, qué linda. Saludos. Marvin Soldado de Jesucristo, saludos de Texas. Bendiciones, hermano. Bendiciones para su familia, dice Josías Molina. Muchas gracias, hermano. Igualmente, bendiciones. Shahurat Shahuan. Saludos desde acá, de Argentina, dice Norma Tolaba. Efraín Carchi, bendiciones, hermana, Dios la bendiga, desde Ecuador. Igualmente, hermano Marcelo Gómez, buen provecho, muchas gracias. Mauricio Torres, las siervas de Dios, desde Ana. Hermana Ana, mi nieto Salomón nació ayer, pido tus bendiciones, dice, ay, qué lindo. Felicidades, Dios le bendiga. Nieto, Salomón.
Sí, ajá, Salomón, dice. Nació ayer, dice. Chiquitillo, me imagino. Son chiquitillos. Titi, bebé. Una bendición de Dios. Bueno, ya está nuestra comida. Ahí está el caldo. Y ya pues dentro de breves pues ya vamos a estar comiendo porque solo estamos esperando a mi hermano que venga. No ha venido. Ahí está mi mamá. Mi mamá Tomasa, ahí está, ve. La China, ahí está, ve. Mamá China. La China. Mamá China, ahí está, ve. Bendiciones, hermano. Ya, ya. ahí está mi mamá. Bueno, muchas gracias, mis hermanos, todos los que se encuentran. En todos los lugares, pues, el Señor tiene planes para sus vidas, el Señor tiene grandes cosas para sus vidas, y entonces, todos los que ya están almorzando y los que aún no, pues, esperemos en Dios que todo esté muy bien y pues que si todavía no está la comida por la personita. Celestino, saludos a la mamá. Tomasa dice mamá. Gracias. Si aún no está la comida al llegar en la casa, paciencia. Mamá, la actúa. Ay, ese chile. Ahí está la Cindy. ¿Y el papá dónde está? Dice, mi papá no está. Papá no, salió. Mi papá salió, no está, él no está. No. Edgar Cal, bendiciones, hermano, desde Florida, dice Ana. Muchas gracias. Cindy, dice. Hoy. Jacqueline Rosario dice. Ella es Cindy Micaela. Cindy Micaela. Dios les bendiga. Bendiciones para Ana Cristomo. Lucely López de Vázquez. Nicolás Lobos. Bendiciones. Jocelyn Benítez dice, bendiciones, hermana. Bendiciones y saludos para todos ustedes, bendiciones. Neymis Mejía, saludos a Cindy Kicha. Gracias. Antes que determina la transmisión, yo quiero que cante una alabanza, sinceridad. Ay, bueno, vamos a cantarlo, pues, vamos a cantarlo, es cierto, pues, es que me lo estaban pidiendo, pero como ya habíamos cantado, ¿verdad?, pero como ustedes lo están pidiendo, pues, se los vamos a cantar, amén, así que vamos a cantar el nombre de Dios siempre, pues, donde quiera que estemos, ustedes saben que debe de estar, a ver, adoración en nuestro corazón, así que... Él me pidió que les hable de la realidad... Está viendo que su pueblo se va y se va por caminos que no traen más que problema y hacen que su corazón se llene de penas. Él dejó sus mandamientos para cumplir el predico del amor antes de morir. Él entregó su vida por nuestras culpas. Ya es hora que digamos, Señor, disculpas. Sinceridad. Dios está pidiendo a su pueblo que tenga sinceridad. Eso es lo que hace la diferencia entre el bien y el mal. Y está esperando que se arrepientan de sus maldades. Sinceridad, palabra pequeña que tiene gran peso en la eternidad. Si no la vivimos, de nada nos sirve orar y orar. Sinceridad, sinceridad.
El que quiera con Jesús irse a vivir. Más vale que tenga oídos para oír. Es que el cielo no se gana por fortuna. El Señor nos pide todas o ninguna. Hoy es el día en que tú puedes cambiar. Deja ya de lado todo lo que te hace mal. Ábrele tu corazón sinceramente, oh sí, y arregla con él tus cuentas frente a frente. Sinceridad, palabra pequeña que tiene gran peso en la eternidad. Si no la vivimos, de nada nos sirve orar y orar. Sinceridad, sinceridad. Ahí estamos, hermanos. Que sea de mucha bendición para su vida, mi hermano. Dios les bendiga. Pues vamos a agradecerles a ustedes que nos estuvieron viendo, ¿verdad? Y pues nos acompañaron para el día de hoy, haciendo nuestra comidita acá. Pues esperando que haya sido de mucha bendición, de verdad. Bueno, hoy vamos a repartir la comida, ya que pues vamos a ¿dónde está el Alex? ¿Anda ya malo? ¿Por qué no se apuran los demás? Y pues acá hay, algunos ya tienen hambre y pues no se apuran los demás. Mejor vamos a orar nosotros por nuestro alimento y pues vamos a comer. Ya vamos a empezar a repartir, como ustedes saben, pues. Esperando en Dios que ustedes se encuentren muy bien. Muchas gracias por acompañarnos. Así que saludos, bendiciones. Un saludo para Cindy, dice Oscar. Muchas gracias, Cindy. Igualmente para usted. Cuídese mucho. Canta otro canto. Frate, canta. ¿Cuál? No sé. Yo me invito. Aquí. Ay, la de aquí. Alex, ahí hay un chicharrón, dice. Un cucharón, agarra y ve. Allá ve, dale a mi mamá para que ella pase sus cucharones. Dale a mi mamá. Ahí está. Pues entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vamos a ahorita agarrar la comida y vamos a servir, ¿verdad? Y pues después, pues vamos, cada uno va a orar por su alimento, porque si no, nunca aprenden los niños. Y me va del quiche, dice. ¡Púrate, Cindy, canta! Un canto que dice. ¿Qué canto te sabes? La Cindy se sabe mucho, va. Vamos, dale, pues, vení. Vení, apúrate, ya después nos vamos a ir. No sé, uno que se pasa ahí. Uno de Marcela Gándara, de Lily Goodman. ¿Cuál fe? Es que dale, canta pues, dice, dale. Vamos a cantar una. Bueno, también se va. Hay uno. Preciosa sangre. Ah, dale, ajá. Preciosa sangre. Preciosa sangre. No. Tú no creo que se llame así, inmolar en el calvario. Ajá. Es igual, va. Dale, no. 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 Sangre que me da la paz. Dale, pero. Ah, sí. Dale. Inmolado en el calvario, él mostró su amor por mí. Todo peso del pecado, sucios pecado, quería me salvar. En un momento importante, en un instante muy decisivo, fue por él o por mi amado. Amado Padre,
alba. Sangre que me da la paz. Sangre que me purifica. Sangre que me redime. Preciosa sangre. La sangre de Jesús. Y ella estaba respirando para continuar. Despreciado y desechado, el varón de dolor. Él sufrió nuestras dolencias y fue herido por nuestra rebelión. Más angustiado y afligido. Hasta la muerte no abrió su boca, de su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica. Sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Así que mis hermanos, para todos aquellos que están pasando luchas y pruebas, enfermedades y todo eso de la vida, pues, hermanos, hay que luchar. La sangre de Cristo, pues, ya fue derramada en la cruz del Calvario y, pues, sabemos de que el Señor ya pagó por todos nosotros y, pues, el Señor va a hacer milagros en su vida donde quiera que esté. Solo es de creerle. Ajá. Saludos, bendiciones. Gracias por los comentarios. Mario Calel, excelente. Saludos, Ana, dice. Muchas gracias. Jorge Alberto, muchas bendiciones, mis hermanos, donde quiera que estén. Muchas gracias por estar con nosotros. Les agradecemos con todo el corazón por acompañarnos. Esperando que el Señor derrame sus bendiciones sobre sus vidas. Mamá. Recuerde que el Señor siempre está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nehemías Mejía, buen provecho, dice, muchas bendiciones. Bueno, ya vamos a empezar a servir nuestros alimentos en el nombre de Dios y pues vamos a orar, chicos, porque si no, pues el Señor no va a santificar nuestra comida y pues que Dios santifique nuestra comida. Gracias, uh-huh. Señor, por este día tan especial, Señor. Muchas gracias, Padre, por nuestros alimentos, por todo lo que nos permite, Señor, poder, Señor, comer, mi Dios del cielo. Te pedimos también para aquellos que no tienen el día de hoy, Señor, dales, concédeles, Padre, la alimentación, mi Dios del cielo. Muchas gracias, Señor, bendice nuestro alimento, santifica nuestra comida, Señor, que hoy hemos preparado. Bendice a tus hijos que nos están viendo, Señor, y que el día de hoy estarán trabajando, descansando, donde quiera que estén, Señor. Bendígalos y guárdalos, Padre, en el nombre de Jesús, Padre bendito. Eres el único quien tenemos en la vida, quien nos protege, Señor, y en quien confiamos, Padre. Muchas gracias, Señor amado, por tu bendición. Muchas gracias, daremos gloria y honra y las gracias en todo, Señor. Muchas gracias. Amén. Así que vamos a comer nosotros. Así que vamos, le voy a dar comida a mi mamá, a mi cuñado, a la Cindy, a todos los que ya están aquí. Y bueno. Que antes tengo otro. Un pa.
17, quieres juntar 3 y 3 y 2. Bueno, ya vamos. Bueno, bueno. La Anita ya va a repartir nuestro alimento. Creo que ya es tarde. Bueno, nosotros ya. Ya vamos a comer. Moisés Cana. Uy, dice. Buenas tardes, Ana. Saludos desde Salamá. Va. Verapaz, dice. Ajá. Bendiciones, hermanita, dice Chepe González. González. Muchas gracias. Juan Ambrosio, saludos. Josefina Chocó. Sarita de Rodríguez. Alex. Feliz cumpleaños para mi hermana, Venga. Dice. Felicidades. Ay. Gracias. Muchas Ve a sentarte gracias, allá. Gracias. Bendiciones, hermanito, dice Ramona. Landeros, Jeremías Pú, bendiciones hermano. Ramiro Isidro, bendiciones hermano, muchas gracias. Josefina Chocó, bendiciones a todos. El Alfia va a comer. El delicioso almuerzo. Almuerzo ya está, tío. Ya está. Ahí está nuestro hot, nuestro ator. Enrique Santos. Buen provecho, soy mexicano. Saludos desde Santa Bárbara, dice. Igualmente, saludos para usted. A todos los que nos están viendo, muchas bendiciones para sus vidas. Los queremos mucho. Katy Méndez, muchas bendiciones. Agustín Carrillo, bendiciones, mi hermano Carlos Vengas. Buen provecho, hermana. Te saluda desde aquí. Plana no está. Mercieres, San Pedro. Vuelve. Va a estar el cucharón, nena, y no queda el cucharón acá. Cucharón. Socorrío Herrera. Bendiciones. Leticia Palacios, hermanita. Así es como quedó nuestra comida, nuestro caldo de gallina, mis hermanos. Y espero que les haya gustado cómo es que lo preparamos y para que ustedes, pues, tal vez algún día se les va a antojar. Y pues es lo que nosotros comemos aquí en Guatemala, así que y le voy a servir a mi mamá porque ya tiene hambre. Ay, sí. Bueno, nosotros no cocinamos arroz porque le echamos 3 clases de verduras. Le echamos whisky, papitas y elote. No, casi no le echamos arroz porque ya es demasiado. Sí, y, solo así, nosotros solo así preparamos. Ajá. Mi mamá, primero su chile, mi mamá. Mi mamita así come. Así come mi mamá. Pero como ya oramos por nuestra comida, pues entonces ya procedemos. Está. Ajá. Yo solo una cuchara, ahora que está muy picante. Ahí están los tamalitos que hizo la cinta. Está muy delicioso, les comento. Te juro que
Aquí está el atol. El atol de atol quebrantado. Atol quebrantado. No te hace quemar. Hola. Vaya. Está rico el atol, Alex, ¿verdad? Está muy delicioso. Está muy rico. Cocina bien. Desde 10 de 10 le daría yo. Está muy delicioso. Cocina muy rico. Muchas gracias, Alex. Carlos Enrique, saludos para ti. Ana González dice: muchas gracias. María Flor Hernández, bendiciones, hermana, donde quiera que nos está bien. Oscar Tojín, qué ricos tamalitos, dice: sí, mi hermano, están deliciosos. Ahí están los tamalitos. Ahí están, ve. Ay, tamalitos. Irma, ¿de dónde eres? Dice, somos de Chinique de las Flores, departamento del Quiché. Saludos, hermano. Saludos para usted. Muchas bendiciones. A ver, Consuelo Uscategui dice: bendiciones, mi hermano, muchas bendiciones para todos los presentes que nos están viendo. Amén. Así que Dios les bendiga, hermanos. Buen provecho, dice. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Voy a proceder a darle alimento a la Cindy porque si no se me va a caer el feo de mayo. Se va a morir, dice la Ana. Se va a morir de sequía. Saludos, Alex, dice Alex Ornaldo Pop, dice. Saludos, Alex. Ya. Saludos, bendiciones igualmente. Gracias. Saludos desde Nahualá, dice. Muchas gracias, bendiciones, saludos para todos nuestros Miguel Ángel Solís, igual para usted, saludos, bendiciones. Dios les bendiga, saludos. Abrazos para ustedes, Elenita Pamaca, igual para usted, abrazos. Abracitos de oso, abracitos. Aquí está tu comida, Cindy. Bueno, gracias, la Cindy va a empezar a comer porque si no se nos va a desmayar la Cindy. Así que muchas gracias. Ahí está Cindy, ahí está Alex, ahí está mi mamá. Y pues no han venido los otros. Y pues yo, cortando la transmisión, pues vamos a comer. Y pues que la gracia de Dios gobierne en sus vidas, mis hermanos. Muchas gracias por acompañarnos en el proceso de nuestro alimento. Así que muchas gracias. Dios les bendiga, mis hermanos. Y así es como comemos nosotros los chapines guatemaltecos. Así es como comemos. A veces no tenemos para ir a comprar pollo en las tiendas, pero como Dios nos ha bendecido tener gallinas en el Hul, en el Hul Ek, en el ranchito de pollo, pues ahí están las gallinas, los gallos y todo eso, pues entonces es cuando nosotros agarramos a las gallinas y las comemos, mis hermanos, las preparamos y empezamos a comer. Y pues así es como la Cindy va a preparar su alimento. Va a comer, que Dios, mire. No aguanta mucho el picante, ella también. Es que es muy picante. Pica porque pica mucho. Es chile cobanero. Sí, es chile cobanero. Es chile cobanero. Ajá. Son chile cobanero. Un saludo para los cobaneros. Ah, sí, muchas gracias. Saluditos, hermana Ana dice muchas gracias. Ay.
Así que muchas gracias, mis hermanos. Saludos. Miren, ahí está el gato pidiendo también que quiere, dice. Pero como les dije, pues siempre les toca a ellos el menudo, porque ellos también tienen derecho a comer. Son nuestras mascotas, y si tenemos mascotas, también ellos merecen comer. Son como la familia. Y yo me voy a agarrar la patita porque... Ay. Es la parte favorita que yo quiero. ¿Dónde se fue la otra pata? Oh, ahí digo, ¿dónde lo sacaste? ¿Dónde está aquí? Voy a ver. Se fue, se caminó. Se fue caminando la otra patita, chenqueando, pero está. Con sueño. Ahí va a comer la Anita. Ay, Ana, por Dios. Johnny Orozco, bendiciones para ti igual. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, yo solo voy a agarrar la patita porque es lo único que me gusta de la gallina. Me gusta la pechuga, pero es para mi papá. El respeto en mi familia, la pechuga es para el papá. Y mi mamá, las piernas. La pierna. Y... Sí, y para los niños, pues... Nos toca las alas, soy una niña. Sus patitas. Nos tocan las alas, las patitas y pues el cuadril. Eso es lo que nos toca a nosotros. Así que, bueno, vamos a poner esto acá y nos vamos a poner a comer porque ya tengo hambre, mis hermanos. Así que muchas gracias por visualizarnos, muchas gracias por vernos. Que Dios les bendiga, que Dios me los guarde y pues... Yo le di una pierna de la gallina a mi mamá, le di una pierna y pues para mi papá, pues ahí se quedó la pechuga porque es el mayordomo de la casa. Y pues nosotros pues las otras partes de la gallina, ¿verdad? Entonces... La verdad se ven ridículas, dice Dorca. Sí, nosotros sí, pero así somos felices porque la vida hay que disfrutarla en todo tiempo, donde quiera que estés. Y pues, yo soy feliz, todos mis hermanos son felices porque Dios nos ha cambiado. El Señor vive en nuestros corazones y en nuestro hogar y pues es lo más importante que tenemos nosotros en la vida, así que... Dios les bendiga, mis hermanos. Muchas gracias por visualizarnos. Muchas gracias por acompañarnos. Y que Dios me los bendiga. Y más tarde, si Dios así lo permite, vamos a estar orando por las personas que necesitan acercarse al Señor y necesitan alguna petición para entregárselo a Dios. Y pues, que Dios me los bendiga. Saludos a nuestros hermanos de Perú. Muchas bendiciones a nuestros hermanos de México. A nuestros hermanos de Guatemala, de Honduras, Nicaragua, Panamá, de Colombia, de Costa Rica y de Salvador, nuestros hermanos salvadoreños. Y como dijo un pastor, saludos al presidente Bukele, dijo. Al presidente del Salvador, Dios le bendiga. Así que, muchas bendiciones y saludos, mis hermanos. Así que, donde quiera que estén, aquí en Guatemala admiramos a todos los países. Cada país admiramos aquí, los chapines, los guatemaltecos. Admiramos cada país que Dios nos ha dejado. Así que bendiciones, saludos para todos ustedes, mis hermanos, donde quiera que nos estén viendo. Saludos a nuestros amigos que se encuentran en Canadá. Bendiciones, saludos, mis hermanos. Así que Dios me los bendiga y pues buen provecho para todos. Y muchas gracias por visualizarnos. Muchas gracias. Despídete, Alexander. Despídete para nuestro público. Gracias por visualizarnos y que el Dios los bendiga a todos. Saludos. Gracias. Despídete, mamá. Bendiciones, hermano. Muchas gracias por vernos.
y la Cindy. Muchas gracias por acompañarnos, todos los que nos acompañaron, ¿verdad? Muchas bendiciones, espero que la paz del Señor esté con nosotros. Amén. Adiós. Adiós, mis hermanos. Nos vemos más tarde. Dios les bendiga.